Muy buenas tardes hermanos y hermanas, gracias por sintonizar nuestro programa, tu programa Misión Joven. Estamos aquí una vez más compartiendo las lecturas del tercer domingo de Cuaresma. Y mi nombre es Ana y está aquí compartiendo con nosotros en este día el hermano Eddie de la comunidad de San Brendan de Navegante y vamos a empezar este, esta meditación con el signo de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a recitar la oración que nos enseñó nuestro Señor. Padre nuestro, Padre nuestro que, que estás, estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, hoy nuestro pan, pan de cada día. día. Perdona, Perdona nuestras, nuestras ofensas, ofensas como también, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ofenden. Y no, no nos dejes, dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Le damos una eh, acogida y bienvenida a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y la recibimos con la oración. Dios te salve, salve María, María, llena, llena eres, eres de, gracia, de gracia. El Señor, señor es contigo. contigo. Bendita, Bendita tú eres entre todas, todas las mujeres. Y bendito, y bendito es el fruto de tu vientre, vientre Jesús. Jesús. Santa María, María Madre de Dios, de Dios, ruega por nosotros los pecadores. pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y, y confiamos en la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe en esta meditación. De este día de las lecturas del tercer domingo de Cuaresma. <coughs> Empezamos con el libro del Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Entonces Dios dijo a todas sus, estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. No pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres. De sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta mil generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomas en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de Sábado para santificarlo. Trabaja seis días. Y en ellos haz todas las faenas, pero el día séptimo es de, la, es de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios, que nadie trabaje, ni tú ni tus hijos ni tus hijas, ni tus siervos ni tus siervas, ni tus animales ni los forasteros que viven en tu país. Pues en seis días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tus padres y a tu madre, para que te prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer ni sus ser, servi, servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que, te, que le pertenece, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. Hermanos, en este tercer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta esta lectura del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo donde se nos presenta el decálogo, los diez mandamientos que fueron dados por Dios cuando, estaba, cuando llamó a su siervo Moisés a la montaña del Sinaí. Estos diez mandamientos ha sido la revelación de Dios para su pueblo, porque no solo Dios se reveló como un Dios amoroso, como un Dios bueno, como un Dios misericordioso, sino también Él nos dio el camino a seguir, a esa felicidad. Aquí nos dice el Señor, porque misericordia es por mil generaciones, por los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor, en su infinita misericordia, en su amor inmenso, nos presenta el camino a seguir, el camino para que nos conduzca a la felicidad y a la vida eterna. El catecismo en la Iglesia Católica, de, de la Iglesia Católica en el numeral 2070, nos dice, los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios, nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre ponen de relieve los deberes esenciales y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Acá pues nos dice que es la revelación de Dios, pero al mismo tiempo... Nos enseña la humanidad del hombre y cómo es la humanidad de nosotros de, de nosotros, la humanidad del hombre. Es una humanidad pecadora, ¿verdad? Por eso nos, el Señor, conociendo nuestro corazón y conociendo que habíamos sido, eh, eh, habíamos contraído ese pecado de nuestros padres que se había eh, insertado en la humanidad por nuestros primeros padres que nosotros habíamos estamos heridos por ese pecado original el Dios sabiendo nuestra humanidad él nos presenta el camino el camino para seguir el camino que nos lleva a la felicidad en su misericordia y su amor y aquí les dice ponen de relieve los reveres esenciales claro porque si analizamos el cuarto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre es un deber de nosotros honrar a nuestros padres mira porque está acá por la ley divina y por también por la ley del amor pero también todo ser humano tiene derecho a tener una familia a tener un padre y una madre y ahí está el catecismo que nos dice indirectamente los eh, derechos inherentes a la naturaleza. Después nos dice en el quinto mandamiento, no matarás. Nosotros tenemos el deber de preservar la vida de todos, pero también tenemos el derecho a nuestra vida. Tenemos el derecho a que nuestra vida sea respetada. Por eso nos dice que son deberes y derechos inherentes. Luego nos dice, no robarás. Nosotros tenemos el deber de proteger los bienes de nuestros hermanos, pero también tenemos el derecho, tenemos el deber, pero también tenemos el derecho de que se nos respete nuestros propios bienes. Aquí nos dice, por ejemplo, San Irineo de León nos dice, desde el comienzo Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Ya estos mandamientos antes de que sean revelados a, a través de Moisés al pueblo de Israel, ya Dios había puesto esta ley natural en el hombre. Primeramente ya estaba implantada en el hombre, pero el hombre ten, el Dios tenía que recordarle al hombre el camino correcto a seguir. ¿Por qué? Porque Dios conociendo la humanidad del hombre, conociendo que, uh, que, que tenía un oscurecimiento de la razón por, por causa del pecado, el pecado nos trajo muchas, eh, mu muchas heridas en toda la humanidad, oscureció nuestra razón y por ese oscurecimiento de nuestra razón, hizo que nuestra voluntad se desviara y entonces nosotros buscáramos nuestra propia voluntad en vez de buscar la voluntad de Dios. Por ese motivo, conociendo Dios nuestra humanidad, Dios nos presenta los mandamientos para que nosotros, siguiendo fielmente a todos esos preceptos de Dios, podamos alcanzar la felicidad eterna y ir al encuentro de ese Dios que nos ama, de ese Dios misericordioso, que ese Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Ahí pues nos dice por eso eh, el San Buenaventura, el Santo San Buenaventura nos dice en el estado de pecado, una explicación plena de los mandamientos del Decálogo resultó necesaria, porque a causa del oscurecimiento de la luz de la razón y de la desviación de la voluntad. Por eso Dios, conociendo nuestra humanidad y siendo un Dios misericordioso y amoroso, nos presenta este decálogo porque nos ama y porque en su misericordia tan grande quiere que nosotros caminemos como los hijos de la luz. Y miren, cuando leemos este pasaje, vemos cómo el Señor, Pronuncia estos mandamientos, dice. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta en el monte humeante y temblando. Entonces era una, era una revelación divina para, para todos sus hijos que el Señor ama. Amén.